Bueno, ahora estamos con el router TP-Link TLWR1043ND. Ya hemos introducido el nombre de usuario y la contraseña, ya sabéis dónde está la contraseña, cómo conectar o cómo tenéis que poner los cables. Admin no es. Vale, os digo por qué. Porque tengo el otro router. Y del otro router la dirección sí es 192.168.0.1. Entonces está un poco liadillo. Voy a poner la 1.1, que es la de esta. ¿Vale? Y tiene que salir. Ahora, ¿ves? TP-Link Wireless NGAB Router. Vale. Es admin, admin. En principio. ¿Ok? Y la interfaz tiene que ser bastante similar a la que ha salido hasta ahora. ¿Ok? Entonces. Vamos a empezar viendo la interfaz, viendo lo que ya sabemos, ¿ok? ¿Qué sabemos ya? Sabemos hacer un montón de cosas y hay cosas que son iguales para todos, ¿vale? Vamos a ver lo primero, que está tardando un poquito, ¿eh? Un poquito más de la cuenta. Vamos, chicos. Venga, dale candela. Vamos. Aquí lo tenemos ya. Y vamos a cambiar una de las cosas nuevas, ¿vale? Si os fijáis, la interfaz es bastante similar. Lo que cambia es el modelo y obviamente hacer la interfaz parecida para que no tengas que estar aprendiendo. Es decir, la interfaz tiene que ser más o menos parecida, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo hemos dado. Es control, parental, control, security, forwarding, NAT. Uy, NAT no me suena. Bueno, configuración USB, ¿vale? Vamos a ver la configuración USB a ver cómo es. Vamos a coger aquí, vamos a cambiar la configuración USB del aparato, que es una de las cosas nuevas que tiene. Tiene un puerto USB para conectarle un ordenador o lo que yo quiera, que todavía no se lo voy a conectar, pero bueno, para cuando se lo conecte le voy a dar, vale. Estos son los datos por defecto, ok. Las IP, los bits, esto ya lo vimos en el otro, la dirección del aparato, la dirección IP, el nombre, la contraseña, todo todo todo, vale. Entonces voy a ver lo primero. Configuración USB. Y os voy a repetir hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Que hay que leer el manual. Hay que leer el manual. Que no lea el manual, ya lo está haciendo mal. ¿Vale? Y una vez que lees el manual, te empieza a enterar de las cositas. Por ejemplo, compartición, claro, de los discos. Por ahora mismo no hay nada. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir para arriba, le voy a enchufar un disco duro y vamos a ver si nos deja. ¿Vale? Tengo el disco duro aquí, lo voy a desenchufar de aquí y me lo voy a llevar para arriba. Así que voy a pulsar disco. Vamos, el USB lo hemos visto en el primer vídeo. Puerto USB, le voy a enchufar disco y a ver lo que pasa. Bueno, yo soy fuera el disco duro, a ver. Cuando pueda, ¿eh? Aquí está. ¡Hala! Pues ya está empezado, está compartido y dice que si le quiero poner contraseña, ¿vale? Desde aquí puedo echar disco y protegerlo con contraseña. Pues, obviamente, aquí 1 USB settings, versión USB 2. Compartición del almacenamiento, ¿vale?
Pues nada. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver lo que hay por aquí. Tenemos stop para parar de compartir el disco duro. Podemos establecer una contraseña haciendo clic en Access Shared Storage with Password. Acceso compartido al almacenamiento con contraseña. Vamos a poner una contraseña, ¿no? Aunque sea. Venga, para poner la contraseña nos venimos aquí. Y aquí podemos disable deshabilitar las distintas unidades de disco. O bueno, ya que hemos visto lo que son, distintas particiones. Vale, vamos a poner esto aquí. Bueno, si cambiamos, nos venimos aquí. Vamos a poner FTP Server. Vale, a ver lo que hace. Aquí FTP Server, FTP Server, servidor FTP. Podemos usar los ordenadores y discos duros conectados como un servidor de archivo, File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivo. A ver cómo se hace. Haz clic en Enable, habilitar, en Add New Folder, añadir nueva carpeta. A ver lo que pasa. Venga. Habilitar, añadir nueva carpeta. Y en un momento o en dos momentos hay que seleccionar una de las particiones. Vamos a ponerlo aquí. Tres. Haz clic en la partición que quieras compartir. No. Vale. Aquí la verdad es que hay pocas cosas. Vamos a irnos para atrás. ¿Vale?
Vamos a seleccionar otro porque está un poquito aburrida. Vamos a seleccionar el volumen 2, que está más interesante. Cuando se deje, esta por ejemplo. Y compartir partición completa. Y le vamos a llamar Ferte. Espérate, le vamos a poner un nombre bonito. Vamos a poner carpeta router. Que vamos a poner, haz clic en, me olvidé capturar lo otro, share entire partition, compartir partición completa. Y aquí vamos a coger la pantalla. Este lo vamos a llamar 4. Escribe como. Este va a ser 5 entonces. Escribe como tiro carpeta router. Y luego haz clic abajo en save, que no sale ahí. Guardar. Bueno, y ahora como se yo si está compartido, me voy a fijar aquí lo que tiene. Arranque, cómic, película. Bueno. Y se llama carpeta router. Vamos a ver si puedo acceder a ella. ¿Vale? Le doy a guardar, se guarda la configuración. Y aquí tengo, voy a darle aquí para capturar, que no hay que darle, pero yo le voy a dar para capturar. Mientras tarda esto, capturo esto. Ya tenemos la carpeta compartida, ¿vale? Ahí está. La carpeta o unidad compartida por FTP. Veamos. Se ha vuelto esto, sí. Esto es como me quedaba antes. Bueno, ¿y ahora cómo accedo a ella? Porque claro, si dices que por FTP, yo voy a intentarlo primero porque me dice por aquí. Me dice por aquí. Alguna cosilla para acceder, ¿vale? Aquí tiene dirección de internet 122.168.0.222 y acceso por internet, no. Muy bien. A ver si hay suerte. Debería acceder. Dice vamos a ver, vamos a usar una vez, no poner filecilla. Es el filecilla se lo traga. O pasa que no funcione. Vamos a habilitar el acceso por internet. Venga. No.
Me dice que para mí. Vamos a cerrar esto, vamos a crear una nueva conexión. Servidor 192.168.0.122. El usuario no tiene. Por el puerto 21, ¿no? Que es lo que dice aquí. Entra o no entra. No. Esto es que no está dando mucho. Mucho. Voy a parar y ahora vuelvo. Bueno, voy a seguir. Pone aquí cuenta de usuario. Me voy a meter. Pues sin cuenta de usuario no puede. Hay que cuenta de usuario hay. ¿Vale? Y con las cuentas de usuario veremos. De todas maneras. Con esta no entra. Ahí con la 1.1. No. Con la 0.1. Sí, pero no tiene nombre de usuario o contraseña. Vale. Pero es admin, admin. No sé por qué me dice que no. Vamos a poner aquí nombre de usuario, admin, contraseña, admin. Pi, 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 pi. No. Vamos a poner la 11B. Es que como el router el otro, el que está conectado, tiene la 01, a lo mejor la 11 si se la traga. Entonces vamos a ver lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, hay que entrar en FileZilla. No falta hacer nada más. ¿Vale? Entonces, para entrar en la carpeta compartida, ahora, entrar en la carpeta compartida por FTP 1, entrar en filecilla y luego pone servidor 192.168 la IP del router. 3, nombre de usuario admin. 4, con contraseña admin. Pon esto aquí para que se vea bien. Vale. Vale. Y ya está. Y aquí a la derecha se ve carpeta router. Y ya me puedo meter y hacer lo que a mí me dé la gana. Copia, pega, etcétera. Pues ya está, ya hemos configurado una cosilla, ¿vale?